Tras la guerra de África contra el Sultanato de Marruecos en 1859, las ciudades de Ceuta y Melilla habían ampliado levemente su territorio, apoderándose de terrenos próximos. Las ciudades se consideraban muy vulnerables, así que en los siguientes años se comenzó a construir fortines para disuadir a cualquier atacante. Margallo, el gobernador de Melilla, ordenó construir un fuerte cerca de un templo islámico, enfadando a los rifeños con los que ya habían tenido algunos conflictos. 39 cabilas del norte de Marruecos juntaron 6.000 hombres y les armaron con rifles. Los rifeños bajaron desde el monte Gurugú y rodearon la ciudad, en la que únicamente defendían 400 hombres, que vendría siendo un batallón. Los españoles, a pesar de tener muchos menos efectivos, tenían la ventaja de estar defendiendo, además de poseer fusiles más modernos y artillería. Los moros trataron de asaltar la ciudad y al anochecer tiraron la toalla. Al día siguiente, la artillería española bombardeó los asentamientos rebeldes, destruyendo una mezquita. La noticia se divulgó rápidamente por todo Marruecos y los rifeños declararon la Guerra Santa, atrayendo a miles de jóvenes de todo el país. España rápidamente movilizó a todo el ejército de Andalucía, transportaron 3.000 hombres a los puertos que irían desembarcando en Melilla escalonadamente. Enviaron un acorazado y dos cruceros que bombardearon a las tribus rebeldes y desembarcaron artillería para apoyar a los sitiados. Unos días después, los marroquíes contaban ya con 20.000 infantes y 5.000 hombres a caballo que asediaban la ciudad mientras se producían acaloradas negociaciones. El sultán Hassan I reconoció el derecho español a construir los fortines y acabó cediendo a las presiones. Envió al ejército marroquí para liberar el cerco, pero cayeron derrotados, enfadando más a los españoles. Las siguientes semanas, los rifeños se lanzaron contra los fuertes de Camellos y San Lorenzo, acabando por destruirlos, forzando a los españoles a retroceder y construir trincheras en posiciones resguardadas por la artillería. Al este, 5.000 rifeños conquistaron la colina de Sidi Wariach, forzando de nuevo la retirada de los españoles por el peligro de quedar rodeado. Al día siguiente, el general Margallo se lanzó con 2.000 hombres para retomar los tres fuertes al norte de la ciudad. 3.000 rifeños se habían atrincherado en los fortines, pero rápidamente recibieron otros 6.000 que les ayudarían a repeler el ataque español. La superioridad de 4.5-1 fue fatal para la intentona. Margallo estuvo lento y cuando empezó a considerar la retirada recibió un tiro en la cabeza. Minutos después, reinó el caos entre los cristianos, la formación colapsó y comenzaron a correr en desbandada hacia Melilla. Destacó en esta batalla el teniente Miguel Primo de Rivera, que se había graduado ese mismo año en la Academia Militar y años más tarde tomaría el poder en una breve dictadura para acabar con la Guerra del Rif. Tras la derrota de Margallo, en la que aproximaron unas 200 bajas, la península destinó otras tres divisiones que ahora sí conseguirían saldar con éxito el ataque de Margallo, aunque parcialmente, ya que no tomaron el fuerte de Rostro Gordo. Los rifeños se adaptaron a las nuevas circunstancias y se fortificaron cortando todo intento de abastecer a los fuertes. Los españoles tenían que arriesgarse en salidas nocturnas para llevar los suministros y crearon unidades penales con un oficial al mando que emboscaban a las patrullas rifeñas en mitad de la noche con una crueldad que infundió terror entre los bereberes. Mientras, los cruceros españoles bombardeaban intensamente las costas africanas. Los rifeños solicitaron una conferencia de paz, pero los españoles los despacharon rápido al darse cuenta de que no firmarían una rendición. A finales de noviembre, un nuevo desembarco de 7.000 hombres dejó efectivos suficientes para crear dos cuerpos de ejército, unas cuatro divisiones. El general Macías llegó para reemplazar a Margallo, animó a sus hombres y comenzó a reconstruir las defensas de la ciudad. En abril de 1894, España negoció la paz directamente con el sultán, aunque las potencias europeas presionaron. Por su parte, Francia buscaba un socio para expandirse en la región y alentó a España a expandirse sobre Marruecos. Pero la oferta fue rechazada, ya que el Imperio Británico creyó que si España controlaba el Rif, podría cortar el Estrecho de Gibraltar y, por lo tanto, la vía del Mediterráneo. Tras la guerra, se estableció un cuartel de la Guardia Civil en la ciudad y, según el Tratado de Fez, Melilla volvía a aumentar levemente su territorio, el Sultanato de Marruecos cesaría las hostilidades y pacificaría la zona y debía pagar las reparaciones de guerra. 15 años después, con la colonización del Rif, las cabilas se volvieron a rebelar contra los españoles en la Guerra de Melilla.